Bien, llevo un buen rato hablando con el micrófono silenciado. Perfecto. Nada, voy a subir la población y luego hacerme un arca. Ah, se cuesta 500 ya. Cuesta 500 ya. Pues tendría que haber saqueado un poco más. Pero bueno, voy a explorar. Es que necesitaba el arca. Necesitaba el arca. Naves otra vez. Esto es lo que estoy haciendo ahora. ¿Se actualizan los solos acaso? No entiendo. A ver. ¿Qué me dio este? Láser. Bueno, lo que me mejora son las armas solamente. Entonces, las armas, decíamos. Vamos a cambiar de láser. Que aunque sea menos defensivo. Aunque sea menos defensivo. Voy a tener bonos para ellas. Así que queda lo mismo. Láser. En rueda le voy a meter también el láser. Vale. Y cosechadora. Nah, que siga así. Lo que no sé. Nah, los muros están mejorados también. Y el arca normal también está bien, vale. Me queda mejorar el héroe, pero no estoy en mi sistema, claro. Thank you.
Vale. Las flotas están al día. Y está mal. Vamos a ponerlas, ¿eh? Vale, y lo que me quedaría sería en todo caso mejorar esta, pero eso ya me sale carísimo. Vale. En un turno tengo otra nave. Me voy a esperar. Sabana, árido y sabana. Sabana, sabana, árido y desértico. Sabana, árido. Perfecto. Encaja con lo planificado. Ok, a ver. Sí, mejórate, ¿por qué no? Créate, fusiona. Puedes moverte. Sí, ¿no? Nada más. Vamos a por sus piratas. Estoy investigando demasiado y lo que más necesito, que es industria para sacar naves, no lo doy sacado. Ahí están los piratas. What can I do for you? No voy a hacer nada de eso. Voy a ir junto a vosotros y os voy a reventar. Y fin. Vale. A ver, ¿qué pasa? Ah, que ahora tengo... Tengo esto. Colonizado enemigo. No tengo esas cosas, así que... Es verdad, de aquí se podían comprar cosas en el mercado, pero no tengo tecnología. Okay. A por los piratas.
que ahora mis flotas pueden ser de 14 naves. ¿Llegué? No. Y hay aquí una flota de naves trapalleras del todo. Perfecto. Vale, me ha subido aquí esto, con lo cual se desbloquea esto y más espacio para las arcas. De hecho, estoy viendo, esto no me mejora las arcas, esto no me mejora las arcas y esto tampoco, me lo mejoran por aquí, tiene sentido. Ser el primero en encontrar cuatro sistemas solares como mínimo en la misma constelación. Claro. Uy, cuántas opciones. Vale, lo primero, las constelaciones, ¿qué dices? No me dices el nombre de esta constelación, no sé por qué. Ah, ahí está. Eso del Fénix. No, va a ser Antalya, que me da comida. Pues vale. Sí, te resuelvo ahora. Primero esto. ¿Cómo se subió el nivel de esto? Ah, vale, aquí. Es verdad que era por los componentes. Tenía que fijar unos y ponerlo. Vale, la primera mejora realmente suele cundir mucho lo de tener el bono de comida para empezar rápido a crecer. Y aparte es de lo que más produzco, así que sin duda va a ser esto. Vale, y ahora definido eso, debería tener aquí la mejora para hacer. Aquí. Y se hace en un turno. Ahora, la batalla esta. Coraza. Sí, coraza. No me hace falta verla. Mucha. Victoria brutal. Vamos a ir repartiendo un poco. Vale. Y ahora que estoy haciendo eso, puedo hacer múltiples cosas. No le quedan recursos. O sea, que los de piratas no cuentan para eso. Mola mucho. Vale, ¿cómo iba esto? Pues va que le estoy jodiendo el sistema. Tengo 200 y pico de unidades, ellos tienen 400. Pues no me queda otra que quedarme ahí esperando. Vale, en ejército
que está. Puedo pagar para mejorar mis tropas. Y voy a dejar esto así. Ah, no me da el coste. Así sí. Vale, pues así. Vale, entonces perdí un poco de personal en el imperio. Pero estos siguen a tope, ¿no? Sí. Nada, voy a esperar sin más en misiones. Tenemos... cuatro sistemas fuera de tu constelación. En caso tendré que tirar sondas, supongo. Iglesia y tejido. Cooperar. ¿Qué me da esto? ¿Qué me da más influencia? ¿O puedo explorar? ¿Qué es pillar ruinas? O sea que me contaría para dos cosas a la vez. Y me da este módulo que me da movimiento, salud y alcance. Ese módulo va a quedar obsoleto en 0, parte buena de esto, que me sube la reputación de religiosos, pero esto a la larga es más productivo. Bueno, un sistema de 5 planetas solo me da más 15, y si son templados 20 más 35, tampoco es tan allá. Estoy más cerca de hacerlo. Venga, voy con esto. The Hive cares a little for the interests of a... Cravers, ¿dónde? No me lo dice. Mal asunto. Ah, vale. Anoto unas cosechadoras. Pierdo lo que ganaba antes por batalla. Bueno, da igual, casi no tienen naves, o sea que... ah, es que estos también tienen hombres, claro. Pero da igual, es mejor ir directamente con naves de aquí. ¿Y esto qué? Se me vuelve a pasar el arroz. Vale. Lo que voy a hacer es sacar de aquí las naves que corresponden. Solo uno por la galaxia y no se puede mover con un arco. Vale, como es mi capital, no me quiero mover de aquí tampoco. Y como es uno por galaxia, quiero hacerlo cuanto antes. So, vamos a hacer así.
directamente. Ah, porque me haría falta esto. ¿Y esto qué pide? Estos árboles de polvo que tampoco tengo. Sin usar rutas estelares. Vale. Vale. Aguas polvocidas. ¿Y dónde te los cubre? ¿Por qué no lo tengo claro? Vale, aquí vamos a hacer la siguiente unidad de población. Ahí está. 114, 237. Vale, tener tengo yo más potencial. ¿Qué, cómo vais? Lentísimos. Uno de población que gano. Ah, correcto. Al hacer las mejoras aumenta la población máxima. Ya no me acordaba de ese detalle. Y ahora como sistema 2 puedo hacer más. Vale. Y ahora voy de último también. A ver si empiezo a arrancar. Este ya era un buen sistema para saquear. 5 planetas. Este ni de coña. Este facilísimo. Y este. Este está tiradísimo. Pues a ese vuelo. Básicamente es hacer dos excavadores. A menos de 20 turnos, tener dos naves a 3.16, no es tan sencillo. Vale, cosas que puedo hacer. Construirme estas, que de todas formas las iba a querer hacer igual. Espérate. Titanio. Ahí, pero sí, sí, puedo permitírmelo. Y luego necesitaría. Esto me va a desbloquear esto. Vale, luego lo que necesito es subir por aquí para tener más potencia de fuego y sacarme estas de aquí arriba.
Vale, entonces de aquí, ¿qué me cojo? Mejora de láser. Mejora de escudos. ¿Esto qué hace? Escudo para flotilla. Encubrimiento también. El encubrimiento me da más igual. Me hacen falta tres. Vale. Me voy a pillar este. Que me da bombarderos y cazas. Y un arma de riel que es proyectil. No me interesa mucho, pero vale. Entonces 1, 2 y 3. Y luego debería seguir por esta rama para terminar de subir. 1, 2. Este por pillar un planeta más. Y este de aquí. Si no me pillo este otro. Que también es buena cosa. Y la ciudadana. Y después tengo que empezar a buscar los recursos raros de aquí. Así que este. Este porque es un planeta. Y luego este no me lo puedo pillar. Ah, pero me pillo uno de los de Bejimo y ya está. Vale, vamos a quedar así de momento. Y los religiosos ganaron algo, pero no mucho. Los militares por debajo de los religiosos, que ya es un poco de coña. Y los pacifistas siguen arriba. No entiendo por qué. ¿Cómo se sube? ¿Eso era en economía? No, en gobierno. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer para subir los religiosos? Capturar sistemas mediante influencia, misiones y eventos de religión, y sobre todo edificios que generen reputación, influencia. Vale. A ver. Ahora tenemos 340 hombres. Lo voy a intentar. Lo que pasa es que si bajo... Bueno, tengo tanques. Debería tener ventaja. Es más daños. Y este... Para tener menos bajas de oro. Venga, vamos a dar la pasada primera también. Las naves. ¿Por qué? Porque si no,
Si las naves quedan con poca gente, pierden eficacia. Esta está al tope, esta no. Esta no y esta no. Está siendo bastante ridículo esto. Vale, asumamos que como hay buen rollo, no me vais a atacar. Y dadme un poco de esencia. Y ahora si hago un arca para ir aquí. Maravilla, por lo tanto también solo se puede construir uno. Eso está en Cuenca. Y ahora que tengo otra maravilla más, que también es única, la voy a querer hacer. Ah, mira, euforia ya. 50 más 20, 70 más 12, 82 más 9. Mucho. El de los juguetes ya no hace falta. ¿Cuál ponemos ahora? Pues creo que ninguno. Queda en 91, que sigue con el rango máximo aquí. Y en Imperio sigo con Devoto, que sigo con eso. ¿En ciencia? Ah, vale, pues estamos todos empatados. Gracias a Dios. ¿Religiosos? ¿Religiosos? Son religiosos, pasa a ser de ciencia. Maravilloso. A ver si saco el arca. El arca es el punto clave. Ahí es donde remonto. Tres mejoras de laboratorio de investigación o ciudades de investigación. Ya, pero ahora mismo con los sistemas que tengo amenazado. Wow, chacho, me estás pidiendo una cantidad de polvo que no es ni medio normal. Aumento gratis por la comida. Toma ya. Esa no me la esperaba. Pues ahora que esto va arrancando. Creo que sí, que ya me puedo centrar en hacer arcas sin más. Voy a hacer una cosechadora porque la quiero llevar siempre. Aparte, le da mil vueltas a los parásitos estos.
Ah, porque es exploradora. Joder, para la exploradora. Vale, esta acción también es religiosa. Eso es bien. Eso es muy bien. Pues voy a atacar. ¿A quién? ¿A los piratas? ¿O a los saltadores? ¿O los saltadores? No veo ningún problema. Has oído hacia mi zona, por encima, ¿eh? Cabrones. Our purpose is to kill. You, though. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Nos han quitado la encriptación, parece. Ah, no, sí que está. Pues no sé qué me hicieron, la verdad. No sé qué me hicieron, la verdad. Religiosos se van ganando y sigo de penúltimo, al menos nadie me duplica todavía, y vamos a dejarlo en las elecciones. Seguro que se me olvidará. Estos siguen cosechando. Demasiado lento con mi gusto, pero bueno. Y estos siguen también ahí bloqueados. Tenía que tener alguna nave que fuese ideal para eso, para bajar ahí. Pero no es el caso. Bueno, lo dejo aquí.